¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles en vivo desde Fluvial Vallarta. Esto es sobre el cruce de las calles de Lagurón y la avenida Fluvial. Esto es frente a Esteren, para que usted se ubique mejor en este lugar. Pues bueno, se ha registrado aparatoso accidente en donde se han visto involucrados dos autos compactos y una motoneta. En el lugar se encuentra este joven conductor de una motoneta marca itálica en color azul con blanco, la cual termina en el piso junto con él, luego de que al circular sobre esta avenida, la avenida Fluvial Vallarta, pues bueno, llega a este cruce, con la calle Lagurón, se estampa contra este vehículo marca Chevrolet en color blanco con placas de Jalisco y posteriormente rebota contra aquella camioneta, la camioneta marca Honda en color plata que se encuentra en el lugar. Los tres vehículos presentan daños materiales. El joven ha sido atendido por paramédicos del cuerpo de bomberos que han llegado a bordo de la unidad de emergencia B69, pero por fortuna no presenta lesiones de gravedad que ameriten su atención prehospitalaria. También se encuentran en el sitio elementos de seguridad pública municipal, quienes han llegado para tomar conocimiento de este percance. Hay fuerte movilización a consecuencia de este accidente y bueno, comentan los oficiales de vialidad que por el momento están recabando la versión de los tres conductores al fin de saber ante qué situación se encuentran. De momento se va a invitar a los tres involucrados a que traten de llegar a un acuerdo entre ellos a fin de evitar que el caso sea puesto a disposición de la gente del Ministerio Público en turno. El reporte entró en el sentido de que se habría registrado un choque con lesionados en este cruce, el cruce de Avenida Fluvial Vallarta y Lagurón. Es por ello que se activaron rápidamente los cuerpos de auxilio y personal de seguridad pública municipal, quienes al llegar a este sitio, pues bueno, confirman el percance y han encontrado una persona lesionada, pero por fortuna no de gravedad. De momento están en los diálogos, están recabando la información necesaria los elementos de vialidad municipal que han llegado para tomar conocimiento de estos hechos y esperan que las partes involucradas lleguen a un acuerdo entre ellos. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Muy buenas tardes.